compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones, tiembla hasta el cielo. Yo digo a ti que estás cambiada. Me encanta, creo que vivimos en base a eso, en esto de la música de tantos años. Lo que nos empuja es la reacción de la gente, el cariño. Así que hoy nos vamos con el corazón repleto. Muchas familias y muchas generaciones que sabían tus canciones. Vimos abuelos, padres, hijos, todos coreando y cantando tus temas. ¿Vos viste cómo es esto, no? Se ha ido trasladando de generación en generación, como dijiste vos. Y para mí es un honor, porque yo hacía mucho tiempo que no venía a San Carlos y hoy me encontré con gente mayor, gente de mediana edad y chicos que sabían los temas, y eso te pone pero el corazón a full. Y hablando de generación y de familia, también en el escenario te acompaña parte de la tuya. Sí, sí, yo creo que son el respaldo que tengo después de tantos años, tener a mi hijo y a mi hija. Uno se siente muy apoyado y te dan ganas de seguir. Vos viste lo que es la juventud que tenemos arriba del escenario, son todos chicos. Y bueno, el más grandecito soy yo. ¿Tenemos Gerardo para un buen rato todavía o estás medio ya cansado de los escenarios? Y a mí me gusta cantar, yo soy feliz cantando, pero viste, hasta que el barba diga basta, vamos a seguir. No sé hasta cuándo, sigo grabando con artistas, dentro de poquito van a escuchar canciones con Mario Pereira, con Coti Hernández, con gente de Buenos Aires. Y bueno, seguimos en carrera, seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Gerardo. No, gracias a vos y un saludo cordial a toda la gente linda de San Carlos y ojalá nos veamos pronto. Bueno, esta vez estuvimos presentando en la parte cultural lo que fue, bueno, uno de los talleres en donde el cual estoy encargado. Realmente, bueno, la verdad que muy contentos con esta presentación, más que nada como teloneros de Gerardo Farías y La Sonora. Vos sos el profe del taller de cumbia, ¿cuántas personas asisten? Bueno, en teoría, las personas bueno, que están asistiendo, bueno, son de entre todas las edades. Realmente, bueno, están unas 25, 30 personas. Así que, bueno, estamos los días lunes en el cultural. ¿Los lunes a partir de qué hora? De las 6 de la tarde estamos, bueno, en lo que es en el cultural. Los lunes a partir de las 6 de la tarde y las 7 también. Es un grupo que se armó muy lindo, que además veo que salen, que tienen una amistad ya. Exactamente. Bueno, por un lado, tenemos el grupo El Cultural, además tenemos bueno, la Academia de Cumbia Ritmo Santafesino que funciona en lo que es en el Salón de la UOM, en calle Rivadavia 1355, en el cual bueno, nosotros sí salimos ahí en lo que es a distintos eventos. Estuvimos bueno, en la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina, estuvimos en la Fiesta Provincial del Estudiante, en su gala artística, ahora vamos a estar en lo que es en la conferencia de prensa, también vamos a hacer el cierre y la apertura de la fiesta en lo que es en el Salón de Altos en la ciudad de Coronda. Realmente muy contentos por la convocatoria. ¿Aquellos que van a la academia pueden simplemente ir para hacer una actividad física o también se pueden sumar al grupo que participa de distintos eventos? Exactamente, bueno, realmente podemos hacer una actividad física y recreativa en los cuales no hay límite de edad, pueden venir, acercarse, no hace falta tener pareja para venir, una amiga, un amigo, son bienvenidos los días lunes y martes 8:30 y los viernes 6:30 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos siempre por el apoyo.